No, tú eres mío. ¿Qué es lo que, papá? ¿Qué es lo que? Rompimos Nueva York. Sí. Ya, pero tú saludas como los mexicanos ahí. Ey, así es. Real. Ya me entrenaron. Se me quedó duré 2 semanas dando. Y ya, 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 ya. Que allá todo el mundo saluda así. Sí, así es. Sí. Y si tú fallas, ya tú sabes, te dan 3. No sé. Sí, quédate ahí, ven, vamos a romper ahora. ¿Tú conoces a Papito Problema? ¿Cómo es? Papito Problema. Ey, problema. Ah, ¿y por qué sí, por qué problema? Porque tú sabes la solución. Yo paso un lío. ¿Cómo que se llama el disco? Pásame el jabón. Pásame el jabón. Ven acá y Andújar. Está grande y camina en su pantalón. Frío, frío, frío. Aprovechen los grandes especiales. Ven para allá, lo voy a ver ahora cuando vaya. Desde 5.295. Estamos en lo que paran ahora. ¿Cuándo va para allá? ¿Cuándo va? 2 semanas me voy para allá. 8.495 pesos. Pásame el jabón, no tiene mala palabra. Tú nunca has dicho. No, no, no. Mala palabra, no es mala palabra. Cállate para atrás. Vamos a romper de una vez. Pito swing en la casa. Y en ese plus, desde 27.000. No, le voy a meter ese disco de una vez. LG B10, 7.995. Pásame el jabón, pásame el jabón. Bueno, mi gente, estamos de regreso en esto que se llama Julio en la Calle Radio. Oh, pero hoy tenemos aquí un invitado de lujo, señores. Después de una exitosa gira en Estados Unidos y la Ciudad de México, primera radio televisión, porque esto va para YouTube. Tú sabes, o sea que nosotros estamos adelantados, ¿verdad? Hola, Lico. Tito Swing aquí en Julio en la Calle Radio. ¿Qué es lo que es, menor? El malo cuetó. Cogiendo los batones. Se soltó el malo cuetó. Cogiendo los batones. Él está muy chilling. Tranquilo. Sí. No, tú siempre estás como que chilling, sí, así. Sí, está muy relax. Relax. Lo que pasa es que yo no soy una persona que yo nunca he conocido lo que es el nervio. Tú no sabes lo que son los nervios. Yo no sé lo que son los nervios. Tú no te estresas, tú no coges esa. Es hablando que estamos. Él se ve muy relax. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años que tú tienes? O sea, tú, ¿por qué tú te ves joven o es que el tamaño te mantiene así siempre? No, el tamaño. Lo que pasa es que yo soy una gente que no me doy mala vida. ¿Tú no te das mala vida? Ay. ¿Tú andas en discoteca? Bueno, ahí están los tigres. Los no, tigres, yo no voy a discoteca. Ustedes me ven en discoteca, de que me viendo y vaina, ¿verdad? Que es muy poco. Pero tú tienes cara como de eso, como que a ti te gusta, como que a ti te gusta la vaina. Tú tienes cara como de eso. Una cosa, yo pinto algo que no soy. Oye, yo pinto algo que no soy. O sea, tú pintas tigre y tú no eres tigre. Para que tú o sea, que tú eres de que palomo. Para que tú te claro. No creo. Fácilmente un atracado. No creo. Tampoco soy un palomo, pero soy una persona que tiene educación. Yo sé lo que es la calle no deja nada bueno. Mi trabajo es fiestas. No puede ser que en mi tiempo libre yo agarre y me meta a una discoteca. Yo no soy así, yo agarro y me voy para una playa. Invito a un par de locos míos, me voy para un río, me llevo un caldero y te hago un locro de pollo con más carne que arroz. ¿Qué? Ey, pero ya hay que hacer un coro con Julio, tu Julio es un tigre de vida. Julio es un verdadero tigre. El tigre no queda atracando ni gastando cuartos. Claro, es verdad, y te la doy. Hay que dársela. Pero Tito, si tú eres tan tranquilo y tal, ¿por qué dices que eres el malo cuetó? Exacto. Buena pregunta. Eso tiene su historia. Yo me puse el malo cuetó porque cuando yo empecé mi carrera. Sí. Yo. ¿Había más loco que tú? No, yo no podía ver una plataforma como una maderita, una nevera, que seguido empezaba a tocar mi tema. Ah, ok. Y la gente comenzaba a decirme, tú sabes los haters. Ya, y este loco, y este loco. Eso siempre sucede antes así de tu vida. Tú eres un loco hasta que tú llegas. Después que tú llegas, ya tú eres. Y después tú lo vuelves loco. Me dijeron que yo estaba tan loco. Me dijeron tanto que yo estaba loco. Que te lo creíste. Cuando puse el malo cuento. Ya, te creíste la vuelta. Te creíste la movie. Seguro. Ven acá, Tito, ¿tú todavía imitas tu Lile? Muy buena esa. Tú sabes, me gusta. Esas preguntas, yo adoro esas preguntas así. Porque yo soy un tipo que tengo que, lo mío es picardía en la entrevista. ¿Por qué a ti te dicen que tú? Siempre tengo una cinterna para devolver. No, es una pregunta así normal. No, porque no, mira, yo vi que tú imitas a tu Lile. Todo tiene su. No sé si había un lío con eso. Todo tiene su momento. Okay. Yo, en mis inicios. Tuve el placer de ser el doble de tu Lile, lo digo orgullosamente porque okay. Muchas personas me conocieron con eso. Ah, porque a pesar de que tu Lile es un gran intérprete del merengue urbano, mi respeto para él. Sí. Yo digo que ya es algo muy diferente porque no te voy a decir que no tomé experiencia sobre sí. Eso que hice con él. Sí.
pero ya lo mío es otra etapa, estoy en otra dimensión. Otra vaina. Otra etapa de tu vida. Pero tú estás en tu carrera. Musicalmente, como tú me preguntas, que si lo imito, yo estoy en otra dimensión. Ok. Porque la pregunta que Chanel te hizo es que tú imitabas a tu Lile. Yo, o sea, tú estás consciente que tú imitabas a tu Lile. Claro. Es decir, que el estudiante supera al maestro, ¿eh? Claro. ¿Qué? Ay, para mí es un orgullo. Yo gané el primer lugar. Yo salí de nuevo por nuevo de Roberto. ¿De imitadora de Tulile? Sí. ¿Y tú lo admites así? Yo fui el primero que le sacó 60 mil a Robertico de los bolsillos. Y de verdad, pero espérate. Que eso es algo difícil. Tengo una curiosidad. Es difícil. Tú dijiste que fuiste el primero que le sacó 60 a Robertico. Pero si y te lo dieron. Sí, me lo dieron. Sentí un fueguillo. Sentí un fueguillo. Julio, aunque cuando me lo dieron ya se debían. ¿Qué? Claro, porque yo imagino que tú lo invertiste en el flow. En toda no, la yo en su cuarto no lo bebimos. Por eso que yo soy ahora una persona tranquila, porque ¿qué? Yo siempre he dicho que el ser humano tiene que aprender lo que es quemar etapas. Sí, sí, exactamente. Yo no he vivido el tiempo en la misma vuelta. Sí. Porque se va a quedar mareado. Ya tú estás tranquilo. Gracias a Dios. Óyeme, Andújar Music te tiene a ti picando mucho allá en Estados Unidos. Sí, Andújar. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Tito hace como 2 meses. Una entrevista que se hizo viral. Ay, real. Viral, donde él estaba acabando al sujeto. Yo soy una gente. Yo no tengo por qué ni que acabar sujeto, porque es que en realidad él no está a mis niveles. ¿Cómo tú te vas a comer una gente que no está a tu nivel? Porque yo te voy a decir una vaina, y esa es la cruz que yo le tengo. ¿Cuál fue el tema que más sonó del sujeto? Ay. Con Cotorra no, esa es su vez. Él tiene uno. No, espérate. Él tiene uno que a mí me gusta. No, espérate. ¡Mami, te bañaste! ¡Sí! ¿Tú dices que eso no se pegó? Tú estás hablando de sonido a media. Háblame de éxito. Ay, son cosas diferentes. Y ahora vengo. Ok, vamos con los discos que pegó Tito Swift. Número 1, el bolón. Muy fuerte. Después, café. Sí, el café. Yo recuerdo una vez que cuando salió el café a ti te llamaron dije, para preguntarte si tú te lo habías robado ese tema. Y que salió lo mismo. Eso tú sabes que es un faranduleo. Óyeme. Eso es palomería de la gente. Yo soy la gente que siempre he brillado con la luz mía. Sí. Yo no necesito de la luz de los demás. Sí, sí. Y si se me va la luz, prende un foco. Está bien. Tenemos 2 ya. El bolón. El café. El café. Hablando de todo. Hablando de Luis. Hablando de que no. Hablando de Luis. ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Es verdad. Sí, eso es bueno, ¿viste? No hacer música. Es verdad. Y tengo una punto 40. Tengo una punto 40. Es verdad. Oye, tú no entiendes, tú sueñas y tú gozas. El final, yo soy de Santiago. Ya necesité algo, mira. Sí, sí. De nada vale. Porque hay artistas que son duros en una tarima cuando tienen un tema pegado. Sí. ¿Tú le llegas? Sí. Yo me subo sin tener uno pegado arriba y tú me puedes poner con el más pegado y él va a coger lucha conmigo. Ya. ¿Le llega? Va a coger lucha conmigo porque yo soy un tipo extrovertido. ¡Por un loco! Yo soy de Santiago. Sí. Y el otro año tú estabas en un festival que yo creo que fue el festival Presidente, que también cantó ese mismo, el para tuyo, el socio tuyo. Mira qué pasa, que tú el mundo está esperando. A ver si es verdad o mentira. Dale. Este tigre estaba esperando nada más que sujeta a bajada. Este tigre hizo así, mira, ¡fap! Se quitó la camisa y todo el mundo. Óyeme, si tú sabes cuál es el final. Cuando él bajó. Ajá. Empezó a llover. Ajá. La gente se recoge todavía. Mira, ahora yo subí y en la plataforma. Sí. Había un corito, de esos malos coritos que se quedan. Ajá. Quedándose. Ajá. Yo empecé a tocar. Sí. Y pregúntale algo, ¿cómo se puso? Final, todo el mundo. Pero entonces, sujeto duro, loco, no me digas esa vaina. Te voy a decir algo, sujeto duro. Pero te voy a decir una cosa. El artista tiene que manejarse mejor. Sí. Usted le llega porque está bien que usted sea de un barrio de Lomina. Sí. Pero yo estoy seguro que no todo el que vive en Lomina es un tipo es ignorante. Sí. Es una persona que no tenga educación, que no tenga cultura. Sí. Hay que tener cultura, hay que respetar al público, hay que respetar a los niños que te escuchan. Sí. No tiene cultura, mi hermano, no hay nada que buscar.
Ay, 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 ay. Bueno, llega el sistema. Sonido barrial. Se va a quedar todo el tiempo sonando un cochupita. Bueno. Y ese no es mi norte, es mi norte, es mi sur. Yo me alejo de este tigre, está fuerte. No, vamos saliendo de ahí, vamos saliendo de ahí. Vamos, estamos en claro. Mira, sujeto tu tigre, ahorita. Sujeto, hay problema con sujeto. Sujeto tu tigre. Hay problema. Hay problema con sujeto. Sujeto tigre. Pero bueno. Pásame el jabón. Explícame. ¿En qué tú te inspiraste para tú hacer esa letra? Te voy a decir algo, mira. ¿Has caído preso, Tito Swift? Te voy a decir algo, mira. Yo soy una gente que tengo, yo tengo muchos temas, yo compongo mis temas. Yo he hecho muchísimos temas de calidad. Sí. He tratado de promocionarlo. Sí. Esto es una carrera que tú tienes que irte de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la generación. Sí. ¿Me entiendes? Ahora mismo tú grabas un tema bonito, del amor, bacano. Sí, sí. Y la gente no te lo consume. Sí. La gente no tiene esa vuelta. Sí. Y llega, yo he hecho, perdón, del café para acá. Yo he hecho más de 25 temas de calidad. Mejor, cuando véanme con mejor calidad que el café. Entonces yo le digo a Wilmer, que es mi manager, Wilmer, vamos a conectar con lo que le gusta a la gente. Viene, pásame el jabón. Yeah. Mira, el tema anda caminando durísimo. O sea, que usted está diciendo que la mayoría de gente que te escucha son pájaros. No, porque ese... Porque pásame el jabón. Ay, Dios, tú estás diciendo un tema que conecta con la gente. Papá, esa vaina conecta conmigo. Pero te voy a decir algo. Julio, pásame el jabón. Te voy a decir algo. Pásame el jabón. Si escuchas, oye, si escuchas el tema... Eso conecta. El tema viene dirigido. Sí. Y tiene un sentido. Sí. Más para la mujer, no para el gay. Ok. Tú sabes, porque el tema lo que dice... Mami, estamos en la bañera, pásame el jabón. No, eso no es... Tú quieres una jipeta. Tú sabes que las mujeres, no todas, pero ya se está viendo en un tiempo, porque yo digo que son las finales del mundo, que ya las mujeres no piensan en amor. Ya las mujeres no piensan en amor. Ya no los hombres, ya la gente lo que piensa en dinero. Sí, vale. Ya eso se perdió. Sí, lamentablemente. Entonces, el disco dice, tú quieres una jipeta. Pásame el jabón. O sea, ¿qué? Que tú quieres un apartamento, pásame el jabón. Tito, contento, pásame el jabón. Pero eso está muy controversial. ¿Tú hiciste esa canción más para las mujeres chapeadoras? Puede ser que sí. Sí, y para los jóvenes también, para los reyes. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Tiene que ganárselo. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Tú lo que estás diciendo es que todo el que tenga algo tiene que fajarse para conseguirlo. Normal. Pero normal, está bien. Si usted, eso sabe, quiere, eso sí. Si usted quiere comer pescado, ¿qué usted tiene que hacer? Pescarlo. Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué va a hacer? A mí me gusta porque él respeta, ¿tú entiendes? Tenemos un chichi. Eso es bueno, eso es bueno. Para cuidar tu mentecita, papi. Está, porque, está, tú bello, sabes. Mi niño allí. Te amamos, hay que cuidarlo. Randito de un RD. Vámonos para la calle, que la gente quiere hablar con Tito Swing, señor. Ay. 809-333-1057. 809-333-1057 para toda República Dominicana. 1-809-200-1057 desde el interior. Libre de cargos. 1-809-200-1057. Y para las personas de USA, 833-867-1057. 833-867-1057. Julio, la calle Radio. Hola, ¿quién está ahí? Sí, aló, buenas tardes. A Mauri por aquí. ¿Cómo tú estás, Mauri? Estamos bien, a Dios gracias. Eso es, mi rey. Tengo a Tito Swing aquí. Sí, sí, Tito Swing es muy duro, de verdad que sí. ¿Tú has escuchado todo lo que él dijo? Debió manejarse mejor en cuanto a sujeto se refiere. Porque el sujeto se ha mantenido y él desapareció, estaba desaparecido, Tito Swing. ¿Qué tú tienes que decirle a ese oyente? Bueno, yo lo que digo es que para muestra un botón, lo que pasa es que todo el mundo tiene su público. Todo tiene su momento. No, su público. Okay. Todo el mundo tiene su público. Porque un ejemplo, cuando yo subo algo que es algo que me favorece en mi carrera, aparecen 10 haters que me tiran porque yo lo bloqueo seguido. Todo el que me tira más es bloqueado. No contradiga al líder. Todo el que contradiga al líder es bloqueado. En mis redes sociales bloqueado. Porque no es verdad que yo te voy a seguir a ti. Para yo comentarte malo, para que te sirva. Claro, claro. Claro. Llega. Yo no soy una papeleta de $100 para caerle a todo el mundo. Yo tengo mi público. Omega tiene el del. Sujeto tiene el del. Todo el mundo tiene su público. Es un negocio que el que traga más saliva come más hojadras. Sencillo. Te la doy. Hola, calle Radio. Hola. Sí. Hola. Buenas. Sí, ¿quién me habla? Miguel. Es Julio. Mi tocayo ahí. ¿Tú ahí en esa emisora realmente? ¿Cómo es, mi rey? Mucho. ¿Cómo es? Que te sigo desde hace mucho, que te ve bien en esa ahí. Hablame de Tito Swing. Okay. Es una crítica constructiva. Sí, hermano mío, estamos abiertos. En el sentido de que hay críticas constructivas y hay críticas negativas. Esa es una crítica que es positiva para él. Eso no se ve bien, porque él sabe que él es bueno. Él lo sabe. Claro, él sabe que él es bueno. Nosotros escuchamos también.
Pero eso de estar poniéndose al nivel del sujeto, lo va a hacer caer. Tú le llegaste a lo que ese señor dice. No te hagas el show de Julio, escucha. Él lo que está diciendo es que tú eres bueno. Dame un segundito. Que no me ponga el nivel del sujeto, eso es lo que está diciendo. Que no le ponga el nivel. Me encanta cómo están las cosas. No se puede chancear este muchacho a la puerta. Julio en la calle radio, hola. Hola, Julio en la calle radio, tengo Tito Swing aquí. Buenas. Hola, Tito Swing. Hola, mi amor. Te amo, mira, desde que te volviste un artista en 9x9 Roberto. ¿Cómo es una seguidora fiel? Un aplauso para ella. De los tiempos de playero. Julio en la calle radio, hola. Hola, Julio en la calle radio. Julio, Larry de nuevo. Hey, ¿cómo tú estás, mi rey? Cuéntame. Todo bien. Tito Swing. Dale, Larry. Bendiciones, mi hermano, para ti. Gracias, mi hermano. Demasiado duro, rompiendo la calle. Mire, bendiciones. Igual para ti, manito, y tu familia. Está querido. Julio en la calle radio. Buenas, tengo a Tito Swing aquí. Hola. Hola. Se fue. Julio en la calle radio, hola. Hola, Julio. ¿Cómo tú estás, manito? Todo bien, mi rey. Cuéntamelo. Todo bien. Dile a Tito Swing que se aproveche, que no venga esta presa. Ya. Tú sabes que yo soy una gente que muy mal, como que jalo las preguntas. Yo estaba esperando esa pregunta. Ay. Yo te puedo decir algo. Dije ahorita, para todo el que está escuchando la emisora, que yo soy una persona que yo brillo con mi propia luz. Ajá. Yo no soy una persona ignorante a lo que le pueda suceder a Omega. No me alegro del mal que le suceda a nadie. No, eso está mal. Porque uno anda en la calle y uno nunca sabe lo que puede vivir mañana. Claro. Hay pilas de artistas, por eso el merengue está donde está. Hay pilas de artistas que se alegran de los merengueros urbanos como nosotros, que se alegran del momento que Omega está pasando. Sí. Y ellos quieren que Omega se quede ahí porque ellos piensan que van a ser los números uno. Sí, eso está mal. Que se saquen ese rollo de la cabeza, que ese rollo no existe. Claro. Bien. Omega tiene su público. Omega tiene su público y hay que decir la verdad. Nosotros, vamos atrás. Tenemos que coger mucha pela para llegar al nivel de Omega. Está bien ahí. Vamos, la gente quiere hablar contigo. Hola. ¿Qué fue? Villagrícola. Activo. La gente de la calle Herminio, 34 y 32. Yo conozco toda esa vuelta por ahí. Para que tú te creas. ¿Qué es lo que, manito? Pero claro, yo tenía mi puesto empanada en la 32. ¡Rey, no! Bien. O sea, yo me siento bien porque yo me siento ser un ejemplo para la sociedad. Ya, yo lo empanada, artista. Por eso no pisoteo a nadie. Está bien. Por eso no pisoteo a nadie porque tú de cualquier yagua sale tremendo alacrán. Está bien. Es un ejemplo de superación. Así mismo. Julio en la calle Radio, hola. Guay, y viajando a Nueva York y de todo. Wey. Dímelo, mi rey. Guay, Laurito. ¿Qué lo que? Tito Swing. Da la luz. ¿Qué tú dices de lo mío? Tranquilo, manito, tú sabes, en el freezer. No, bregando, tú eres duro. ¿Qué es esto? Está querido, manito. Cógelo de la nevera, cualquier vaina, que está todo frío. Oye, la calle radio, buenas. Hola. Un consejo para ti, mi amor. No te rebajes con el sujeto. Tú ves lo que te estoy diciendo. La gente, mira, oye, mi gente, que no me rebaje con el sujeto. Julio, a mí está bueno que me pase. Y a él le encanta ese llamado. Oye, fascina. No, lo que me fascina es que a mí está bueno que me pase. Tú le llegas porque yo no aprendo. Lo que pasa es que yo trato de ayudar al género. Yo solamente no pienso en mí. Exacto. Julio en la calle radio, hola. Buenas tardes, jóvenes. Hola. Buenas tardes. Oye, yo soy, te voy a hacer una pregunta y luego otra. Mira, yo soy de los que digo que Omega hace falta en la calle. Sí, pero mucha. Omega está apagado. Ahora bien, Tito Swing, sí. Mantente ahí, pero te voy a decir algo. Este muchacho, el sujeto, le da pecosa a los artistas en el aire y también le da pecosa ahora. Oye mi respuesta hacia eso. Ajá. Señor, una paloma la pinta cualquiera, lo difícil es hacerle el pico y que coma. No queremos eso. Última llamada de hoy, Julio en la calle radio, hola. Pásame jabón. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Bombón de nuevo, desde el Bronx, New York. ¡Desde el Bronx, Nueva York! La gente está llamando de allá. La gente donde están los verdes. ¿Qué fue? El mambo de calle nunca ha caído. Oye, los mamberos están haciendo su trabajo. Y la gente que no escucha mambo, que se vaya para allá.
No, yo también. Qué fuerte. Vamos a coger dos llamadas más antes de irnos. Julio de la Calle Radio, buenas, hola. Este teléfono te explota hoy. Julio de la Calle Radio, hola. ¿Aló? Pegado, Tito Swing, ¿eh? Pegado. Bueno, bueno. Hola. El merengue de calle no es de calle, es el merengue. Lo que sucede es que al tener un ritmo y ya lo han etiquetado así, de calle. Sí. Te voy a decir algo. ¿Cuál otro merenguero está sonando de los tradicionales? Ninguno. Rosario y... Ese está claro de huevo. Ese está claro de huevo. Ese sí está claro de huevo. Con lo que está pasando. Un Rafa Rosario, un Fernando Villalona, Johnny Ventura, Eddie Herrera. Con los años no se juegan. Esa gente ya son estructuras en tener merengue. Exacto. Que tienen su público de ese tiempo. Se merecen un respeto. Y ahora, porque a mí me gusta Fernando Villalona. Yo soy un fiel respetuoso de esos merengueros. Pero hay algo que no me gusta. ¿Qué no te gusta? Que ellos no valoran el trabajo de nosotros. Ya. Ya lo sabes. Normal. Es un problema. Bueno, es un problema. Eso es un problema. Si usted quiere respeto, ¿qué usted tiene que hacer? Respetar. Usted tiene que respetar. Ay, Dios. Respeta para que te respete. Última, Julio en la Calle Radio. Hola. Cállate, Tito Swing. Hola. Loco. Hola. Sí. Ponme la música de Tito Swing ahí. Ahora mismo te lo voy a poner. Pásame el jabón. Óyelo ahí. ¿Qué pasa, hombre?